Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Vamos a dar quizás unos minutitos, nos vamos a esperar unos 2 minutos a los demás. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con lo que tenemos de los formularios, controles. Vamos a ver un poco más de esto. Su participación es importante. Usted puede interrumpir en el momento que sea necesario. Activar su micrófono, escribir en el chat, puede hacerlo. Así que vamos a continuar. En el contenido de la plataforma para este día, tenemos el seguimiento de cómo insertar un botón de control de formulario en Excel. Para insertar cualquiera de los controles de formulario, debe seleccionarlo del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. Ya esto lo vimos en clases anteriores. En el modo de diseño para insertar el control que se necesite. Puede usar un botón de control de formulario o un botón de comando, un control Active X. Aparecen dos secciones de control de controles de formulario. El control de formulario y los comandos de control ActiveX para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción, que se puede configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo, filtrar datos o calcular números. En general, un botón de control de formulario y ActiveX
de comando de control son similares en apariencia y función. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Cuando insertamos los controles, nos damos cuenta. Los botones de control de formulario también se utilizan como vínculo para ir a una hoja específica dentro del libro de Excel. Número uno, seleccione el botón control y dibújelo en la hoja de cálculo cuando estamos dibujando o diseñando formularios. O directamente en la hoja de cálculo de Excel. Dos, en el cuadro de diálogo que se abre de asignar macro, haga clic en nuevo. Y nos muestra una ventana similar a esta que ya hemos estado observando. Número tres, en la ventana de Visual Basic, identifique el número de botón que ha creado y escriba el siguiente código. Entonces nos aparecen acá como el código general cuando ingresamos a Visual Basic, el nombre del objeto, en este ejemplo, botón. ¿Y qué va a suceder? Si se escribe este código, hoja, entre paréntesis, el nombre de la hoja, el nombre del objeto, en este caso, punto, propiedad. Enfatizaba en la clase anterior que debemos conocer la estructura reglamentaria, la sintaxis de esa línea de programación, que es su nombre de objeto, punto, nombre de propiedad. Entonces, estas palabras en azul son las palabras reservadas que de manera predeterminada Visual Basic nos las muestra. Entonces, este es un procedimiento sub en este botón que se llama botón 6. En el evento clic, cuando el usuario haga clic en el botón, entonces va a realizar esto. ¿Qué va a hacer? Va a ir a seleccionar, punto select. A seleccionar la hoja, el nombre de la hoja, en este ejemplo hoja 5 o en este ejemplo hoja 3. Dentro del paréntesis y comillas debe escribir el nombre de la hoja a la que desea crear el vínculo. Número 4, cierra la ventana de Visual Basic y salga del modo para probar el funcionamiento del botón. Entonces, en esta ventana de ejemplo, aparece el botón 6 que va a hoja 5. Aparece el botón 2 que va a hoja menú. Botón 7 llama a hoja 2. Botón 1 llama a menú. Esta imagen muestra ese código en el que hace llamadas a hojas. Y nos muestra la imagen de grupos de controles. Controles de formulario que podemos asignarles macros. Controles ActiveX que asignamos líneas de código. No es mucha la diferencia. Más quizás tienen muchas similitudes. Lo que más tienen son similitudes. La diferencia estará en sus propiedades de control, que se trabaja directamente en la hoja de cálculo, aunque se trabaja también en los dos ámbitos, tanto en la hoja directamente de Excel o en el editor de Visual Basic, y este que nos pide una línea de código, los controles ActiveX. En la siguiente, obtenemos el video explicativo para hacer el diseño. Aquí también directamente se puede diseñar un formulario.
o llamar mediante un botón a otros formularios. Botones que llaman a diferentes hojas en el libro. Y nos dejan el archivo de ejemplo. Se llama macro con menú. Yo tengo aquí. Y en la hoja menú se encuentra, podríamos llamar un formulario igual, con botones. Estos son botones de, vea la diferencia entre este botón que de una vez me va a llevar a insertarlo de botones de formulario. Y cuando yo estoy sobre estos botones, automáticamente me lleva al enlace que se ha codificado. Y cuando yo paso el mouse sobre este botón, me aparece como que voy a seleccionar el objeto porque el modo diseño está activo. Entonces, si presiono en ejercicio 1, por ejemplo, hace la llamada a la hoja ejercicio 01. Aquí hay otro botón que dice registro. Me llama este formulario. El ejercicio 0 dice aquí lo que podemos hacer es cambiarle esa nomenclatura. Ejercicio 2, aquí dice ingresar producto. Ejercicio 3, datos del estudiante. Y aquí hay una hoja de formulario. Aquí en formulario de registro, hice clic acá, porque le deshabilité el modo diseño. Y este botón 6 me lleva a la hoja formulario. Por ejemplo, me voy aquí a insertar controles. Y en los controles de formulario hay un botón, si lo selecciono y solo me vengo a hacer clic, por ejemplo, aquí. Me pide una macro. Y aquí hay diferentes macros. Entonces, y si yo me voy a insertar, ahorita yo no le asigné ninguna macro, más me dejó el botón diseñado. Si me voy a insertar y en los controles X, igual va a pasar. Este es un botón de comando y yo, por ejemplo, lo quiero dibujar acá, solo hago un clic, ya que no quiero como un tamaño específico. Ese es el tamaño automático. Entonces, vea que cuando insertamos un botón de control de formulario, automáticamente me pide una macro. Y en los controles de ActiveX, vea que automáticamente en la barra de fórmula nos aparece una función de incrustar y me llama un formulario mediante un botón. Entonces, si yo hago, por ejemplo, doble clic aquí o doble clic aquí, vean ustedes que voy a cerrar y voy a volver a Excel. Voy a volver a Excel y vea usted que en este botón, si yo quiero ya macros, ya igual aprendimos a hacer macros. Que usted sabe que una macro es un procedimiento cualquiera. Algo que usted haga como actividades o acciones bien frecuentes, usted aquí utiliza la grabadora de macros. Entonces, si usted quiere ejecutar su macro
mediante un botón, entonces inserto el control de formulario. Si ya no vamos a hacer, no vamos a grabar una macro, sino que vamos a introducir una línea de código, vamos a insertar el control Alt+X. Entonces, por ejemplo, si hago clic derecho en estos botones que ya están realizados, voy aquí, por ejemplo, donde dice asignar macro, veo que la macro que tiene asignada es el ejercicio 01. Y en efecto, cuando se presiona ese botón, nos lleva a la hoja ejercicio 01. Acá igual si hago clic derecho y me voy a asignar macro, dice que va al ejercicio 02, ya probamos lo que hacen esos botones. Si yo presiono modificar, vea que me lleva al procedimiento del botón que se llama ejercicio 2. Y en efecto hace la llamada. Va a la hoja llamada ejercicio 02. Voy a volver a Excel. Quiero ver, aquí tenemos la hoja menú. Y los formularios que existen para este proyecto, el formulario de estudiante. Estos diseños son los que ya usted puede elaborar de acuerdo a la necesidad a la necesidad que se tenga. Voy a volver a Excel. Y por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es que el botón sea un poquito más grande para que se logre ver, que no solo se vea que como que solo dijera ejercicio cero. Y aquí en clic derecho igual le vamos a cambiar el tamaño nomás para que se logre ver bien. ¿Cuáles son esas llamadas? Entonces, si hago doble clic en este botón, me lleva este código en el que este botón me está llamando un formulario que se llama así y la propiedad .show para que la muestre. Voy a regresar a Excel y entonces hemos visto un poco la diferencia de insertar qué tipo de controles, ya sea controles de formulario, que son los de este lado, o controles Alt+X, que es, por ejemplo, este de aquí, que tiene una línea de código. Ahora, si nos vamos aquí al botón registro, nos activa este formulario. Y ya habíamos probado también esta parte. Voy a poner, por ejemplo, aquí Josué. Días trabajados 20. Pagos por día 20. Bono, digamos, 0. Y automáticamente apareció el sueldo neto. Si presiono guardar, se inserta el registro. Si presiono cancelar, ya vean ustedes que se sale el formulario. Voy a ir aquí a Visual Basic y voy a ver el formulario de registro.
y verifico. Este es un control textbox y se llama txt nombre. Este también es un control textbox o caja de texto y su nombre es txt días. La otra caja de texto se llama txt pagos, que decíamos que los nombres que le vamos a poner a los objetos, nosotros debemos asociarlos a lo que hacen. TXT por ser una abreviatura del control. Y el nombre de pagos en este ejemplo, que es lo que se va a capturar en esa caja. Luego está el TXT bono y TXT sueldo. ¿Qué es lo que más interesa? Estas etiquetas nomás es para que el usuario sepa qué es lo que tiene que capturar en cada caja. Entonces viene como lo más importante, que es este botón, y examinamos su código. Se llama el objeto BTN guardar. BTN como abreviatura de botón. Y guardar, que es la acción que realiza o lo que hace en su evento clic. Presionando doble clic allí, nos muestra que se ha programado que se active la celda 2, celda fila 2, columna 1. Me voy a regresar. Fila 2, columna 1. Porque en la fila 1 están los encabezados de la tabla. Entonces, voy a ir a Visual Basic y me dice que va a seleccionar en un primer momento fila 2, columna 1. Y luego, en esta selección, lo que va a hacer es que va a insertar ese registro. Luego, en la fila 2, va a ir ubicando lo que se vaya capturando. En la fila 2, en la columna 1, y eso lo podemos ver, columna 1 el nombre, columna 2 días trabajados, columna 3 pago por día, entonces si regreso al código, allí lo va asignando. Esta activación de celda en esa posición de fila 2, columna 1 va a introducir el TXT nombre, que así se llamaba la caja, donde se captura el nombre. En la fila 2, columna 2, va a introducir el valor de lo que se introduzca en esta caja. Y la caja se llamaba TXT días, o se llama en el formulario. En la siguiente línea, siempre en la fila 2, columna 3, introduce el valor que se capture en la caja que se llama TXT pagos. Y esto es lo que hace que se inserte lo que se captura en el formulario. Luego en el botón de comando, este comando, porque sabemos qué es lo que hace esta instrucción, nosotros decimos que, ok, como este es el botón guardar, este es el botón cancelar. ¿Qué hubiera sido como lo mejor? Como se sobreentiende por la línea de código que tiene, lo mejor quizás hubiese sido, ¿y ese command button cuál es? Que le hubiésemos asignado un nombre que dijera BTN cancelar, por ejemplo. Pero se quedó con ese nombre. Ahora, lo que me permite que el cálculo se haga en la última celda o en la última caja de texto del formulario. En la caja que se llama TXT bono, ya no es su evento click, es su evento change.
los eventos se ven acá. Entonces va a ser una caja de texto que va a ir cambiando. Y por eso es que su evento es cambiar o change. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? El TX de sueldo, que es la caja que se llama así, va a ser igual a lo que se haya capturado aquí, al dato que se haya ingresado al formulario, más lo que tenga la caja que se haya capturado acá, multiplicado por el valor que tiene esa caja que tiene ese nombre, TX de pagos. El valor que adopta la caja. Esto es, de esta manera es como se logra que el formulario haga el cálculo y vaya insertando. Entonces, esto sería básicamente este código. Los códigos casi siempre se reutilizan y solo los modificamos de acuerdo a la necesidad. Entonces, este código ya usted lo puede utilizar y lo puede personalizar a su necesidad. Entonces, si yo ejecuto acá, ya nos dimos cuenta. Si yo, por ejemplo, escribo, Dalia, días trabajados 26, pagos por día 15, bono 100. Entonces, hemos revisado en el código que esta caja de sueldo en su evento change, o change, perdón por los bilingües, en su evento cambiar, automáticamente nos lo muestra. Entonces, ¿a dónde estaba programado eso? Pues estaba aquí, en este botón guardar. De tal manera que cuando hacemos clic en guardar, se activa todo aquel código en el que se le dice, guárdeme. A partir de la fila 2 y ya vamos a ir a revisar eso. Porque vea usted que lo que va haciendo es desplazándose. María era el primer registro. Josué se insertó siempre en la fila 2. Entonces ahora lo que va a pasar es que estos dos registros se van a desplazar hacia abajo. Y en la programación decía que este registro siempre nos lo va a ubicar en la fila 2. De acuerdo a cómo se registró en el código. En su columna 1 el nombre, columna 2 días, columna 3 pagos, y así. Entonces se observa que se ha insertado siempre en la fila 2 y que lo que ha hecho con los demás registros es irlos desplazando. Y así vamos llenando una base de datos mediante un formulario. Voy a presionar acá cancelar. Y revisamos. Las líneas de código que nos permiten hacer tales acciones. Aquí no, si bien es cierto, esto ya no está configurado como para que yo venga, o sea, yo sí puedo agregar registros, pero yo tengo que aquí agregar una fórmula. Pero ya no se hace, si ustedes se fijan, aquí en la barra de fórmulas no lo toma como fórmula. Aunque este es un valor que nosotros no hemos introducido, sino que mediante código se ha elaborado.
Entonces, lo que hay, ya sabemos qué hay en este código. Si voy, por ejemplo, aquí a modo diseño, ok. Como en modo diseño yo no puedo seleccionar ni activando ni desactivando, eso me hace notar. Voy a revisar aquí donde dice asignar macro y vea lo que hace. Está llamando una macro que se llama call registro 1, pero nosotros observamos, si hago doble clic en él, este no es un control active X, es un control de formulario. Entonces, si yo le doy asignar macro, hace una llamada, una macro que se llama call registro 1. Voy a ir a Visual Basic a revisar. Y, por ejemplo, estábamos aquí. Entonces, ese botón que se ingresó fue, voy a regresar a Excel. Voy a venir aquí a macros. Voy a revisar esta macro que dice call registro 1. Y si presiono ejecutar va a suceder lo mismo. Me va a llamar el formulario. Si voy a macros nuevamente y me posiciono en call registro 1. Y presiono modificar. Ahí hay este procedimiento que se llama así. El mismo que hemos estado viendo. Y me llama a este formulario que es este que está acá, el FRM registro. Luego el de producto, si vamos a la hoja de cálculo, ingresar producto, nos llama el formulario. Y si voy a Visual Basic, estoy en este mismo formulario, compra de productos. Y aquí la esencia del funcionamiento va a estar en el botón guardar. Entonces, básicamente, ahora el código de programación para este formulario de producto nos dice que selecciona la celda A2. El objeto llamado rango A2 en su evento selección o en su propiedad selección. Y aquí hay un ciclo. Es como hacer mientras no esté vacío. Hacer mientras lo niega, mientras no esté, está vacía la celda. Activa la celda y le da una posición. De ingeniera, sí. Una pregunta. Sí. En este caso, ¿los valores positivos siempre van a ser hacia abajo de la hoja de cálculo y los negativos sería hacia arriba, digamos, en el caso de esa línea que tiene seleccionada ahorita? Vamos a hacer esa ejecución y vamos a notar ahí la diferencia. Porque en el formulario anterior se nos iba insertando y se iba desplazando hacia abajo. Se refiere a eso, ¿verdad? Sí, exacto. Ahorita. Siguen viendo mi libro, ¿verdad? Porque aquí me ocurrió un accidente, pero siguen viendo el mismo libro, ¿verdad? Sí, que dice ejercicio
uno. Sí, ajá, sí, lo que pasa es que de repente se me, por accidente, me abrió otra cosa, entonces, bien. Entonces, veamos el comportamiento que va a tener el ingresar producto. Siguiendo esa temática de productos, presiono guardar. Y si presiono borrar, este únicamente me sirve para, si presiono borrar, únicamente me sirve para limpiar el formulario. Entonces, esta etiqueta puede que diga limpiar, ¿verdad? Como para no entender que si nos va a borrar, nos va a borrar algo de aquí, sino que este botón nos va a borrar o nos va a limpiar el formulario para hacer otro registro. Entonces, voy a ir a Visual Basic. Y la diferencia es exactamente que nos decía el botón, me voy a ir al botón registro. Y es aquí donde nos hace, justo aquí está la diferencia, ¿verdad? Donde aquí se activa esta celda y nos va insertando con esta línea de código, nos inserta y nos desplaza los registros. Entonces, en el FRM producto, el funcionamiento es diferente porque ahora lo va agregando por esta instrucción que hace la diferencia con la otra. Porque aquí dice que nos va a seleccionar la celda y esto lo va a hacer mientras la celda no esté vacía. Entonces aquí se activan las cajas, aquí se activa por ejemplo esta caja que se llama así y esta instrucción es la que viene a ser diferente con la anterior. Nos dice aquí, este valor de active, esto es lo que va a ir cambiando, el active cell.offset. Como este es un ciclo, este do while es un ciclo, entonces esto es lo que va tomando los valores en sus filas y en sus respectivas columnas, en el que nos va rellenando la cantidad introducida, el precio y el total. Entonces eso está programado en el botón guardar. Ahora viene la, ya sabemos que el de cancelar, pues va a tener que descargue el formulario. Y en la caja donde hace el cálculo, en su evento de cambiar, hace la respectiva multiplicación de cantidad y precio. Entonces ahí va a radicar, ¿verdad?, de la diferencia. Aquí tenemos un, en el botón borrar, dice que lo que va a hacer es dejar las cajas vacías. Y que cuando le demos borrar, nos va a limpiar las cajas. Con los valores que se tengan, las va a limpiar, las va a dejar en vacío. Y el cursor, el set focus, se va a ir a ubicar al TXT producto, que es la primera caja. Entonces, como si vamos en un orden lógico, cuando aquí presionemos borrar o limpiar, nos va a limpiar los valores que hayamos introducido en los registros anteriores y el cursor se va a ubicar en la caja de TXT producto, que eso es el set focus. Lléveme el cursor a donde quiero iniciar, porque decíamos que cuando estamos trabajando en formularios es más fácil
utilizar teclado que estar utilizando el mouse para ir haciendo clic en donde yo vaya a escribir valores. Entonces, si yo ejecuto este formulario y escribo, no solo puedo hacer clic en la siguiente caja, sino que me puedo desplazar con la tecla tabulación. Y la tecla tabulación me va a llevar a la siguiente caja. Pero eso también va a depender del orden de tabulación que se le dé. Y presionamos guardar. Entonces, eso del set focus, vea, eso es lo que hace. Cuando yo le doy borrar, me limpia las cajas, las deja vacías en empty, y el set focus o el cursor se me ubica donde quiero comenzar. Entonces, si yo me desplazo, aquí el orden de desplazamiento, con la tecla tabulación, y ahí lo que puedo hacer es revisar, ¿verdad? Formulario producto, que en efecto, en la propiedad tab index, dice que es la 6. Ahorita quizás no importa, porque como seguramente alguna etiqueta tiene las otras. Las otras tab index. Esta tiene 0. Ajá, esta tiene 1. A medida uno va diseñando los objetos, automáticamente el tab index lo va cambiando. Entonces, algunas veces es necesario venir a cambiar, pero en este caso ya está, porque, por ejemplo, esa caja tiene su tab index 6, esta tiene 7, y por eso es que nos obedece, porque está consecutivo. La siguiente caja, el tab index es 8. Y de la otra es 9. Y de este botón que fue allí donde se fue. Ah, esa tiene 4, vea. Y de allí se fue a este botón, que es el 5. Pero cuando, en la práctica, cuando ya estuve en la última caja y seguí presionando tabulación, me ubico aquí. Y en el siguiente tabulación, me ubico aquí. Porque usualmente es así como se utilizan los formularios ya en la práctica, para que la digitada sea más rápida. Entonces, observando el llenado de registros de esta manera. Y creo que tenemos aquí la otra. Podemos ir viendo como las diferencias. Lo que tenemos aquí en el botón guardar y lo que tenemos aquí también en el botón guardar. Aquí tenemos que se nos activa la celda específica de fila 2, columna 1 en esa posición. Y aquí dice que nos va a seleccionar un rango a partir de la 2. Aquí se asignan los valores a las celdas en sus filas, como están acá, y sus respectivas columnas. Y aquí, en lugar de esto, se utilizó un ciclo. Se utilizó este ciclo en esa posición. Eso va a estar haciéndolo mientras no sea vacío. ¿Qué pasaría? Y aquí, pues, esto ya lo va asignando. Aquí tenemos también esta línea que nos inserta la fila. Entonces, el botón guardar, los dos están haciendo lo mismo. Solo que en insertar se nos va insertando acá en esta fila específica. Y aquí va a ir haciendo un ciclo. Y luego se tiene
Las siempre donde en la caja de texto donde se quiera un cálculo. Por ejemplo, voy a ejecutar esto nuevamente. Voy a presionar guardar. Fíjese que introduzco un registro en blanco. Introdujo un registro en blanco. Entonces aquí, por ejemplo, presiono guardar y me deja el registro en blanco. Ahora veamos la diferencia. Voy a revisar esto porque también hay otra validación como para que no nos como para exigir que el TXT, o sea, ya sea, quiero ver, voy a volver a ver el formulario. Como para exigir que aquí haya un valor. Porque si se está llenando un registro, no quisiéramos registros en blanco, porque entonces habría que depurar la base de datos ya con otra cosa. Habría que buscar esos registros en blanco y eliminarlos. No sería quizás la manera correcta de ir llenando una base de datos. Entonces, hay una línea de código que exige que haya un valor, por lo menos en una de las cajas. Y voy a revisar esa parte, pero vamos a ver, por ejemplo, aquí tenía un ejemplo de eso. Ajá, tendríamos que utilizar una. Una línea de código de pregunta o de toma de decisión. Que nos pregunte si el registro está en blanco. Voy a seguir revisando esa parte. Vamos a ver aquí la diferencia de, recuerde que también se puede llamar ahora. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me encuentro en varias hojas? Imagínese, me encuentre, por ejemplo, hay libros con varias hojas, 50 hojas, qué sé yo, y de pronto estoy en la hoja bien alejada a la del menú y me quiero regresar al menú, como para ir, póngale de una hoja 50 a una hoja 29, por ejemplo. Este me los está llamando, pero no me lleva de regreso. Entonces, si quisiera que un botón me lleve de regreso, podría insertar un botón de control de formulario y por ahí. Esa es una manera. Aquí me pide asignar una macro, entonces yo puedo presionar aquí. Aquí puedo utilizar la grabadora. O utilizar, por ejemplo, vamos a ver, asignar macro, le voy a presionar aquí modificar.
Y esta es la línea de código que se necesita para el otro botón. Entonces voy a ir a Excel. Por ejemplo, me posiciono allí y en este botón, clic derecho, asignar macro, le pongo nuevo y allí voy a pegar la línea que acabo de copiar y la hoja se llama menú. Esa es una manera de hacerlo, como para seguir utilizando líneas de código. Si se ejecuta, por ejemplo, voy a detener y me voy a ir. Me llevó. Aquí lo que podemos hacer es que le cambiamos para dónde nos va a llevar, ¿verdad? Que no se va a llamar botón 2, sino que se va a llamar menú, como para entender que este botón me va a servir. Para irme al menú. Ejercicio 3. Datos del estudiante. Aquí ya tenemos más, como más variedad de códigos y acciones. Y aquí creo que siempre me va a ir guardando y me va a ir insertando. Entonces vamos a ir a ver. Si aquí se le dice eliminar, ahora este botón ya no solo borra lo del formulario, lo de las cajas, sino que borra los registros de la base de datos directamente. Cierro, voy a Visual Basic, reviso el formulario estudiante. En su botón guardar, esta línea de código que si usted observó va insertando en la fila 2. Va desplazando los registros hacia abajo. Entonces el botón guardar solamente esto tiene. Insertando lo que se captura en las cajas. Luego, en el siguiente objeto, tiene que el BTN buscar, ve la importancia de nombrar los objetos con un nombre que nosotros podamos asociar a lo que hace. Fácilmente yo puedo decir que el BTN buscar es exactamente este. Entonces, esa es la importancia de hacerlo. En el botón buscar, igual activa una celda. No hemos probado todavía el funcionamiento del buscar. Por ejemplo, voy a ir al botón eliminar. En el botón eliminar, entonces, está exactamente que nos borre la fila, ¿verdad? No como el otro código que decía que las TXT, estas TXT estuvieran empty, o estuvieran vacías. Ese código estaba por aquí. Para que vayamos comparando, a ver, voy a cerrar esto. Voy a cerrar este. Para que comparemos este botón eliminar con el botón borrar de este. No era este. Este código. Con este. Entonces tiene una diferente funcionalidad. Porque el botón eliminar nos elimina la fila. Y este nos borra los valores que estén en la caja de texto del formulario. Entonces, en ese objeto, en los objetos de caja de texto, les deja la propiedad empty. Y aquí lo borra. Entonces, si me voy al formulario estudiante, ¿y qué hacen actualizar? El botón actualizar.
Pues hace, básicamente está la misma programación en la que nos va insertando en la misma fila. Botón guardar. El botón guardar tiene la selección de este rango de la celda 2, insert, la ubicación a donde va a ir guardando los textos y el botón actualizar, lo mismo. Voy a ejecutar y voy a escribir, por ejemplo, en el ámbito educativo se utilizan como NIEs de estudiantes. Entonces ahí se le escribió un NIE, por ejemplo, que casi siempre tienen como unos 5 o 6 números, creo. Y aquí podemos dejarle. Igual aquí son otras validaciones que se pueden hacer, ¿verdad? De por ejemplo, insertar una lista. Voy a presionar guardar. Aquí no tenemos, es bien útil tener un botón de borrar, al igual como lo teníamos en el formulario anterior. Allí, como los códigos se reutilizan, entonces usted solo puede venir, agregar el botón, agregar el código y ya le va a funcionar. Porque el botón borrar, usted recuerda que lo que tenía es que cuando presionábamos en borrar, nos limpiaba las cajas y el cursor automáticamente ya nos lo ponía en el código. Entonces, eso también en los formularios es súper útil. Entonces, si yo quiero venir, voy a buscar, por ejemplo, producto encontrado. Ahí solo son cuestión de leyenda, de mensaje de MSG Box o MSG Box. Como no se está hablando de productos, ahí usted solo lo modifica. Entonces, por ejemplo, tenemos otro. Y este botón al parecer hace lo mismo, actualizar, hace lo mismo. Entonces, este buscar, ok, si yo le escribo aquí, por ejemplo, 124.601 y presiono buscar, me muestra ese registro, Andrea Rivas, con su teléfono. Vamos a seguir viendo mañana, vamos a seguir explorando la programación. Por el momento vamos a quedarnos hasta aquí. Y para que veamos el comportamiento de las líneas de código que se pueden reutilizar. Así que muchas gracias por su asistencia y les invito a estar mañana y los veo a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.